Vicepresidente explica el triunfo de Donald Trump como un golpe a la globalización y el descontento de ciudadanos que desde años ven estancada su situación. En el último año, el primer golpe fue cuando la economía en 2015, la producción local creció por encima del comercio mundial. El segundo golpe fue el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es una especie de repliegue a posiciones más nacionalistas frente a una idea de la disolución de las fronteras. El tercer golpe a la globalización es este. Es una persona que busca canalizar un malestar ciudadano del pueblo norteamericano que ha visto estancadas sus condiciones de vida. Es una transformación, pero que busca restaurar un viejo orden.